vamos a proceder a uno de los actos más esperados también de la mañana, más emotivos, que es el de la entrega de los premios. Como ustedes saben, el Centro Criptológico Nacional se creó en el año 2004. Desde sus orígenes ha estado vinculado y volcado a reducir los riesgos y las amenazas procedentes del ciberespacio. Pero en esta labor no ha estado solo ni mucho menos. Han sido y son numerosos los profesionales que han volcado su conocimiento y talento en esta misma tarea. Profesionales en su gran mayoría anónimos que han dedicado horas y horas de estudio y trabajo en numerosas ocasiones de forma desinteresada para garantizar a toda la sociedad unas comunicaciones más seguras. Profesionales a los que ahora el Centro Criptológico Nacional quiere brindar un sentido homenaje con la creación de estos premios a la trayectoria profesional en favor de la ciberseguridad. Un reconocimiento al quehacer del conjunto de remeros que permite avanzar a la galera. Una muestra de gratitud a todos aquellos que, arrimando y arañando minutos al reloj, han mejorado la seguridad de su organismo, institución o empresa. Un agradecimiento al esfuerzo de tantos y de tantas que, sin ser conocidos ni llevarse nunca las menciones, permiten con su labor mantener las redes y sistemas más seguros. Así pues, con este galardón, el CCNCER no pretende premiar ningún descubrimiento especial ni mostrar una investigación concreta. Desea distinguir la labor de todos ustedes. Con su impulso permiten que el engranaje funcione, cada uno desde su parcela y en la medida de sus posibilidades. Anhelamos que los aquí presentes de verdad se sientan identificados con las personas en las que en esta ocasión ha recaído este reconocimiento. ¿Y quién son estas personas? La gran pregunta. El primer galardonado está especializado en redes de comunicaciones, internet y seguridad desde hace más de 40 años. Ingeniero de telecomunicación y doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 1986 es profesor en esa misma universidad y catedrático de Ingeniería de Sistemas Telemáticos. Si hablamos de la niña de sus ojos, Pilar, su herramienta de análisis de riesgo más utilizada en la administración pública española, traducida a 5 idiomas, ya todo el mundo sabe que estamos hablando de él, de José Antonio Mañas. Pepe, para todos los que le seguimos, le apreciamos y le valoramos. Estas cosas no son riesgos, son oportunidades, ¿vale? Porque es cierto que el riesgo siempre tienes que verlo como una cosa que puedes asumir o no, y que al final asumirás riesgos si te dan un beneficio, y no los asumirás si no te dan un beneficio. Pero siempre haces un cálculo de business, digamos, ¿no? Lo pones en la ecuación y el riesgo es una de las cosas que tenemos que tener por ahí. José Antonio Mañas es autor de numerosos libros y artículos científicos y sobre todo un divulgador nato capaz de hacer comprensible lo incomprensible y explicar con sencillez y precisión cualquier concepto avanzado. Sin embargo, el principal motivo para entregar este premio no es Pilar, aunque podría serlo perfectamente. El Centro Criptológico Nacional desea reconocer la trayectoria completa de Pepe en favor de la ciberseguridad, su compromiso y lealtad alejado de todo protagonismo, su total disponibilidad siempre y en cualquier momento, sin importarle nunca el tiempo o el esfuerzo requerido para él. Por todo ello, el CCNCER desea entregar este premio a la trayectoria profesional en favor de la ciberseguridad a José Antonio Mañas Pepe. Se lo va a hacer entrega Javier Candau. Se lo va a hacer entrega a la vicepresidenta del Gobierno. ¿Qué se puede decir? Vale, le pongo cara a Pilar, pero son tantos años, son tanta gente, son tanta colaboración, es un trabajo tan colectivo que simplemente, bueno, me alegro de haberlo puesto una cara y haberlo llevado adelante. Muchísimas gracias. Bueno.
Muchas gracias, enhorabuena. Pepe, tocayo en esta ocasión. Bueno, este año quizás por ser el primero, el Centro Criptológico Nacional ha querido dar un segundo premio. En este caso es un premio muy especial para todos los hombres y mujeres que componen el CCN y por extensión el Centro Nacional de Inteligencia. Es un reconocimiento a una persona de la casa, a un hombre con más de 40 años de servicio y dedicación, la mayor parte de ellos centrado en labores de transmisiones, seguridad de redes y criptología. Es un auténtico visionario que fue capaz de anticipar casi antes de que se diera a conocer el nombre la importancia que tendría luego posteriormente Internet, sus oportunidades, pero también sus riesgos y amenazas. Es un hombre que sentó las bases de la ley, que en el año 2002 creaba formalmente el Centro Criptológico Nacional en el seno del CNI. Y este hombre, coronel de transmisiones del Cuerpo General del Ejército de Tierra y diplomado, especialista criptólogo, así como diplomado en transmisiones tácticas y en telecomunicaciones militares, es José Antonio Mirá. Amenazas persistentes avanzadas. Esta transparencia es de mi jefe, que es artillero. Yo soy de ingenieros y el ATP significa artillería autopropulsada. Hace un juego con las letras, pero yo voy a hablar de una amenaza persistente avanzada. Como se dice en inglés, es muy chula. Básicamente lo importante, los que nos atacan, el conjunto de los que atacan son infinitamente más que nuestro equipo de seguridad. Saben bastante más porque se han especializado. Son muy persistentes y sobre todo las técnicas que utilizan son muy avanzadas. ¿Por qué? Por una gran disponibilidad de recursos. Sí, la amenaza es real. José Antonio Mirá es asesor en ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, posee un extenso currículum en su seno. Sin embargo, lo más destacado de este gran profesional no es su dilatada carrera en el centro, sino su criterio, liderazgo, también su capacidad de motivación y todos los que han tenido la suerte de trabajar con él lo han podido comprobar. Con la misma ilusión y empeño que el primer día, José Antonio es capaz de trasladar de un modo ágil e ingenioso todo el conocimiento que posee dentro de una materia tan técnica y en ocasiones tan densa como esta. Él, que tejió los mimbres y puso los pilares de lo que hoy en día es el Centro Criptológico Nacional, se ha convertido en un ejemplo a seguir por todos nosotros. Los hombres y mujeres que hoy trabajan en el CCN saben que es un auténtico honor el haber estado a sus órdenes, haber contado con sus servicios y, sobre todo, con la calidad humana de José Antonio Mirá. Nuestro más sincero reconocimiento y afecto queda recogido en este premio del Centro Criptológico Nacional a la trayectoria profesional en favor de la ciberseguridad para José Antonio Mirá. Se lo va a hacer entrega la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Muchísimas gracias a todos. Creo que este premio es absolutamente inmerecido y sé por qué lo digo. La labor del centro es de mucha gente, de mucho tiempo y con mucha voluntad de mejorar. Creo que es inmerecido porque puede que sea la persona que menos lo debe recibir, porque mi trayectoria profesional ha sido muy, muy cambiante. Solo recordar una cosa a mis compañeros, sobre todo los nuevos que se han incorporado al centro, que es la capacidad de reinventarse. No perdéis nunca esa actitud de criticaros y de buscar lo mejor para vosotros. Y a los que me habéis dado el premio, que encima no me habéis avisado, esto me lo vais a pagar. Muchas gracias.